Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una colaboración de una banda junto con un cantante que me hace mucha ilusión y ellos son Fit for a King con su nueva canción Times Like This, colaborando con Jonathan Bigill de The Ghost Inside, que es una banda que a mí pues me alucina y tengo muchas ganas de escuchar esta canción que nos traen. Creo que no tiene videoclip como tal, que simplemente es un visualizer, pero la verdad es que tengo tanto hype por escuchar esta canción que os voy a traer la reacción igualmente a pesar de que no tenga un videoclip como tal. Creo que Fit for a King está haciendo las cosas muy muy bien y es de las pocas bandas que actualmente me generan mucho mucho hype dentro del metalcore, así que tengo muchas ganas de escuchar su nuevo álbum y creo que encajan muy bien conmigo y con mi estilo y por eso tengo tanta ilusión de traeros siempre reacciones de ellos a mi canal. Antes de pasar al vídeo, no está de más que os recuerde que os podéis suscribir al canal, que es totalmente gratuito, me apoya un montón y os lo agradezco infinito. Además, podéis dejarme en los comentarios alguna recomendación, tanto de bandas como de canciones particulares, para que os traiga más reacciones al canal y así pues conozcamos más música entre todos. Y sin más dilación, dentro vídeo. Bueno gente, pues ya estamos con los cascos puestos y vamos a reaccionar a Fit for a King, Times Like This, con John de The Ghost Inside, que tengo unas ganas terribles, así que let's go. ¡Ojo! ¡Qué buenas vibes me da este riff! ¡Let's go! Literalmente. ¡Qué guay los coros! ¡Dios! Me gusta mucho, ¿eh? Muy metalcore old school. La batería. Qué pegadizo el estribillo, ¿eh? Super catchy. La batería. Brutal. Muchas cosas a analizar, ¿eh? Lo de los Wolves es John, ¿verdad? Es Jonathan Bigill. Yo creo que sí. Es que las guitarras son espectaculares, ¿eh? Durante el estribillo, cuidado. Me encanta. Literalmente tiene todo lo que espero de una canción de metalcore. Veremos si tiene breakdown y a ver qué tal. Pero Fit for a King no decepciona. La batería me parece brutal para ser en la parte melódica, pero queda perfecto. Ojo, tiene solo, ¿eh? ¡Qué guapo! Me gusta mucho. Me gusta mucho el resto instrumental, ¿eh? Las rítmicas y todo. La guitarra rítmica. Cuidado, ¿eh? Se viene. Cuidado. Calentando motores. Increíble. No, no, no. Todo lo que espero de la canción de metalcore. Ok, The Ghost Inside entra. Dios. Tengo toda la piel de gallina. Qué brutalidad en un momentito. Qué brutalidad en un momentito. Me gusta mucho los cambios de ritmo por los que pasa la canción, ¿eh? Está muy guay. Qué ganas de ver esto en directo, ¿no? Corear esto con el público. La batería.
Ok. Brutal, brutal. Maravilloso. O sea, tengo muchísimo hype por el álbum de Fit for a King. Además, está sacando unas de las colaboraciones más guapas, ¿eh? O sea, de verdad, Fit for a King ha traído un montón de colaboraciones muy interesantes. Y, jolín, es que personalmente a mí The Ghost Inside me parece una bandaza, me encantan. Así que tenía mucho hype por esta canción porque sabía que me iba a encantar. Directísima la playlist y, lo dicho, es una canción súper pegadiza, con un ritmo como muy alegre, muy animado, tiene un breakdown increíble, tiene, no sé, todo lo que espero de una canción de metalcore, ¿no? O sea que maravilloso, 10 de 10, y tengo muchísimas ganas de verles en directo pronto, por favor.